Japón celebró este miércoles de manera silenciosa el noveno aniversario del terremoto de magnitud 9.0 y el posterior tsunami que sacudió la región de Tohoku, que dejó más de 20.000 muertos. A las 14 horas con 46 minutos hora local, sonó una sirena para marcar la hora exacta en que se produjo el terremoto. Miles de japoneses en todo el país se detenían para observar un momento de silencio por las miles de vidas perdidas 9 años atrás por un gran terremoto, tsunami y accidente nuclear en el noreste del país. A la misma hora en Tokio, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo en una breve ceremonia que nunca se debe olvidar la valiosa lección aprendida con este inmenso sacrificio, y junto a 20 funcionarios gubernamentales, miembros de su gabinete, guardó un momento de silencio. Cabe destacar que la ceremonia conmemorativa fue cancelada por primera vez de manera masiva ante las crecientes preocupaciones sobre la propagación del COVID-19.